Hola crack, sean bienvenidos a Gol México. La selección de México venció 3-0 a la de Surinam, el sábado en su partido de presentación en la Liga de Naciones de la CONCACAF 2022-23 jugado en la cancha del Estadio Corona de la ciudad de Torreón, Norte. Israel Reyes, al minuto 3, Henry Martín, al 40, y Eric Sánchez, al 90+4, hicieron los goles para el equipo mexicano. México encontró el gol en su primer ataque. Tras un tiro de esquina por derecha, el defensa Calvin McIntosh no acertó en su intento de despejar la pelota y Reyes marcó el 1-0 con un remate de media vuelta dentro del área. Cerca del final del primer tiempo, el árbitro señaló un penalti por un dudoso contacto de Shaquille Pina sobre Diego Lainez. Martín convirtió el castigo con un disparo a la izquierda del portero Werner Hahn que se lanzó al lado contrario. Dando más de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 goles. El Estadio Corona un 80% para esta Liga de Naciones de la CONCACAF. ¡Sí, señor! Arranca el partido. Arranca el duelo. El duelo, el partido, sí señor, esperado por muchos entre México y Surinam. Vamos a vivir este encuentro. La pelota la tiene rápidamente. Vamos comentando la selección mexicana. La tiene por el sector zurdo. Va a comenzar el ataque por ese costado con el compañero Córdoba. Francisco Córdoba en el fondo. Va con Julián Araujo. Este no es Néstor Araujo, este es Julián Araujo. Así es, Rulo. Creo que el gol de México va a llegar más rápido de lo esperado si es que mantiene esta tendencia. No, vamos con el córner. Vamos con el Coco Corner, se viene México, podemos cantar el primero. Va a venir el centro de la selección mexicana, acá se puede venir el festín de goles, cabezazo. ¡No! ¡La dejó el Leverden! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de México! Apareció Reyes, sí señor, Reyes para coronar. Qué bloopers están mandando los muchachos de Surinam. En el fondo, Marco, hay gol del cuadro mexicano. Gol de Reyes, gana México ya, así nomás en el arranque, como para ponernos presión, 1-0. Pidito nomás llegó el primero de México, ¿no? Ya había tocado la puerta anteriormente, pero ahora se equivoca de manera terrible la defensa de Surinam. Y el rebote le termina quedando a Israel Reyes, que con un buen zurdazo, eso hay que decirlo, termina acomodando el esférico en la red lateral del portero Han. Imposible para el 1 de Surinam y con eso se marca el 1-0. Buen gol de Reyes, el zaguero del Puebla abre el marcador y no sé qué resultado se puede venir, Rulo, pero lo vamos a disfrutar. Sí, vamos a estar con un 18-1. Francisco Córdoba va avanzando, Lainez se mete ahora sí, pase Lainez al área, hace la jugada personal, Lainez, cuidado, final. ¡Final! Sí, qué feo, lo derrumbaron a Diego Lainez, ¿ah? ¡Qué feo! ¿Cómo te digo la palabra? ¿Torpe? Es torpe, ¿no? Una falta torpe del número 18 de este equipo de surinanés, como dice nuestro compañero. Me parece que es el lateral derecho, el Lierda. ¿Quién termina siendo el penal? Ajá. No, el 19. Es el número... A ver, Pinas. El 19... Pinas. Uh-huh. Ay, ay, ay. Shaquín Pinas. Ay, mira, jugador, mira, qué torpe, ¿ah? Qué torpe. Jugador de la Liga Búlgara. No te puedo creer. ¿Cómo contratan a estos muchachos? ¿Cómo nos contratan? Con todo respeto lo digo. Al que le hicieron el penal. Se viene Diego Lainez frente a la pelota, le va a pegar. Va a dar la orden el árbitro salvadoreño. Así le va a pegar Lainez frente a la pelota. La mira el esférico. 3-2-1. Viene el remate. ¡Gol! De la selección mexicana, grita México, como diría el torneo, pero grítelo México. Gol de Lainez, esto ya empieza a pintar feo. Gol para Surinam, te cuento. Gol de Martín, Rulo. Me estoy equivocando. Correcto. Es de Henry Martín, finalmente, que le pega, pero la falta fue sobre Lainez, ¿no? Ahí está. Sí, todita de Lainez. Ahí está. Por eso que las cámaras, lo que pasa es que las cámaras iban con Lainez, compañero. Lo abrazaban a él, lo besaban a él. Sí, pero el 9 por fin, ¿no? Por fin aparece. El hombre de la América. Al 9, ¿no? También se le juzga por los goles, ¿no? Sí. Este es el hombre de la América. Confírmame, Henry Martín. Sí, delantero de América, ya 4 temporadas para él con las Águilas. Compañero, entonces, de Pedro Aquino, ¿no? Nada más y... Sí, se retira Lainez, ya van a darle un descanso, creo que merecido, 80 buenos minutos para Diego Lainez, e ingresa este muchachito, ¿no? Marcelo Flores, como te decía, 18 años, tres nacionalidades para este jugador,
la mexicana, la canadiense y la inglesa, pero decidió representar al cuadro mexicano. Él juega en el Arsenal de Inglaterra, pero todavía está en la categoría sub-23, donde estuvo también nuestro compatriota Vilca, ¿no? Jugador que, bueno, ya ahora está en la Liga 1, está en un universitario, pero tuvo un paso en el Newcastle sub-23. Ahí está la información de Marco Fernández, estamos en vivo en directo. Se molestó Guarjara, Flores, se viene Marco Flores y se viene la respuesta del jovencísimo 18 años, filtra pases adelante, se viene la selección mexicana, sale penal para México. Acá sí salió modo agresivo, por decirlo, el arquero Ward. Sí, señores, Warhart salió mal, me parece, le hicieron la falta a Orbelín Pineda y hay penal. Marco Fornier puede ser el tercero de México. Sí, buena pelota de este chico recién ingresado, Marcelo Flores. Pineda va a toda velocidad, en realidad el portero Hansen se termina confundiendo, ¿no? Porque lo barre cuando ni siquiera tenía el esférico, el número 10 mexicano, y lo impacta, ¿no? Así que es penal, muy bien cobrado por el referee Iván Barto. Perfecto, acá dice, manden, si te escucho. No, te iba a decir, ¿no? El penal anterior lo pateó el centro delantero, pensé que él iba a tomar el Bebote Jiménez, sin embargo fue con mucha personalidad Marcelo Flores. Se viene Marcelo Flores frente a la pelota, le va a pegar, a ver qué dice el árbitro. 3, 2, 1, tapó. Tapó Warhol, el arquero, lo besan, lo abrazan todos sus compañeros, te digo. No, no puede, esto puede pasar, ¿no? Que no se bajonee Marcelo, ¿no? Esto puede pasar. Sí, un jugador bastante joven. Yo resaltaba que mostró personalidad para pedir el balón, ¿no? Y bueno, la ejecución fue un poco simple, por así decirlo. Pateó al costadito, pero a media altura, sin mucha fuerza. Entonces, digamos que si el portero elige ese lugar, va a ser muy factible que lo ataje. Y este portero tiene mucha experiencia, ¿no? Va a levantar la vista con Chávez. Va a dejar el balón, viene el remate. ¡Gol! Eric Sánchez. ¡Gol de México! ¡Órale, cuate! Aparecen los mexicanos, compañeros, para cerrar el festín. Pues decíamos, ¿va a haber un gol más de México de Surinam? Pues México dijo, obviamente que yo, papá, dijo los mexicanos. Gol de México, Marquito. Esto ya es para cerrar la goleada. 3-0 para México. Sí, un muy buen gol de Eric Sánchez, creo que Hace lo justo porque le queda el esférico ahí de rebote y siempre hay que intentar buscar el arco, ¿no? Así que Sánchez se fue acomodando para su pierna derecha.